Dale, mi nombre es Connor. La casa para mí es un lugar media que me da un poco de... me asusta, pero también tengo unos recuerdos de algo que formó como mi visión del mundo, en el sentido de que cuando era niño, nosotros siempre jugamos por el río, por los bosques y todas esas cosas. Nosotros creamos nuestro propio mundo. Bueno, era alrededor de la casa, pero igual la casa era un lugar sobre el que yo tenía miedo, en el sentido de que el sótano, siempre pensaba que en el sótano había un fantasma. Y siempre cuando yo salí del sótano, me parece que había un monstruo, algo así, que estaba corriendo detrás de yo. Y eso siempre me asustaba. Pero no, los lugares de la casa sí eran mi formación artística, creativa y todo. Y cuando el año pasado, yo pasé el año en Argentina y la casa era cambiada de vuelta. Yo vivía con una familia ahí de Boca Sobradora y la casa, yo tenía que entrar en yo mismo, en el sentido de que la casa era yo y mi libro, mi cuartocito. Una casa media tomada por el catolicismo, por qué sé yo. Pero yo tenía que inventar una otra casa, otro cuarto, que no era lo mío, pero igual yo lo hice lo mío, por leer, para subir la escalera, para fumar en el parque. Pero no, yo creo que la casa es algo que lo crees vos. No tenés que aceptar qué es una casa. Una casa podrás construirlo vos. Y por eso es lo que hice yo cuando yo me durante la niñez y todo eso. Y es algo que todavía lo tengo. Pero no es una casa que podrás encontrar en un mapa o algo así. Bueno, sí, hay muchas casas, pero la casa que yo tengo es dentro de mí.